Espérate. Ay, sí. Ahí. Subtítulo. Activado. Transparente. La música. Siempre un poquito más bajo. Ahí sí, pues Days Gone. Entonces, bienvenidos. Iniciamos nueva serie, Days Gone. No sé, ni, no tengo ni idea cuánto irá a durar esto. Este juego le tenía unas ganas. Vamos a ver qué tal se da. Esto tú. Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está infectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra hora. ¿Dónde vamos a estar cuando pasen? Tenemos que llegar al techo y llamar un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda. Está herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien. Si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Oh, por Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, sí, soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar... ¿Brian? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para hay dos? Hay exceso de peso, sí, solamente puedo llevar a dos más. Vamos, ayúdame, vamos. Soy que maricón, fa... cariño. Jo puta. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, Boozer, tenemos que subir al... Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Situaciones peores, ¿no? Joder, hijo, ¿qué? Sí, así es. Se parece al... ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Boozer no sobrevivirá sin mí. ¿Vienes? No. ¡Dick! Days gone. No te voy a dejar solo, pues imbécil. Estúpido. Ahora el tema... Uy, 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 uy. ¿De dónde voy a sacar balas para matar tanto bicho? ¿No me fueran balas infinitas?
¿Cómo que 2 años después? ¿Cómo que 2 años después? ¿Qué significa esto, Tom? Freak is all dead. Lo perdimos. No puede estar lejos. Espera, apaga el motor. ¡Mierda, está viva! Álvarez. Álvarez, oye. Álvarez, ¿qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los muertos? Leon hizo esto. Leon, ¿y quién es Leon? No el de Resident Evil. Palmo. ¿Puedo manejar la moto? ¿En serio? Es difícil manejarla así, weón, si te va al lado. Ahí tiene nitro. Voy a terminar dando un tortazo, ¿por qué no? Es difícil manejar la moto, culiao, se te va por un lado. Leon de los cojones. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Desgraciado! ¿Le diste? Oye, oye, espera, espera. Dejo su moto. Vale. ¡Hostia! Está goteando la moto, güey. ¿Dónde está el hijo puta? Debe estar sangrando. Vamos. Yo soy Deacon. ¿O no? Calmado. Rastrear para activar la visión de supervivencia, la cual revela la pista de información sobre... ¿Dónde demonios van? No hay más que un montón de malditos freakers aquí. Bueno, tal vez me equivoqué. Que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Es como el... Como el Tomb Raider. También te ponía pistas como para... Oye, oye, espera, espera. Alto, alto. ¿Qué? Mierda. Pistas. Cuando usa la visión supervivencia, tu control inalámbrico con tu dual shock vibrará si tu cámara se encuentra en dirección a una pista, dependiendo de la distancia a la que esté. Las vibraciones aumentarán o disminuirán. Está bien, déjame ver. ¿Qué hay algo? Espera, espera, espera. Aquí. Por aquí. Las huellas están frescas. Pero el camino igual te lo está marcando.
¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alces con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. Vamos, vamos. ¿Y esto qué es lo que es? ¡Maldición! ¡Acáchate! ¡Mierda! ¡Vamos! Pero no... ¿Estás bien, amigo? Sí. Solo es un rasguño. El hijo de puta no puede apuntar bien. Espérate. Estoy bien, Boozer. Hacia allá las cataratas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. Vamos. Regístralo. Desangrarse. Es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabía. Aún respiraba cuando la hallamos, pedazo de mierda. No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. Oh. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, ¿verás? Ellos olerán tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? Ser destrozado, comido vivo. Supongo que se va a enterar. Vete. Adiós, Leon. No, espera. Está bien. No. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. ¿Puedo tomar la decisión? Mentiroso de mierda. Yo lo mataría. Hazlo. Dios. Y sonó como... Me hubiera gustado haber tomado la decisión a mí, ¿eh? Doc necesitará algo para la recompensa. Un punto. No sé quién será Doc, pero... Hiciste lo correcto. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como yo. Así ya tenemos que ir. ¿Por qué tengo la idea que esto se va a transformar? Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rasguño. Míralo. Está bien. ¿Dónde? Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí. Ahí está, eso me debe estar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Vale. Corre. Pensé que esta noche iríamos a cazar para conseguir unas recompensas para Tucker. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento. Debemos abastecernos. Ok, está bien. Pero no quiero estar afuera toda la noche.
Ah, tenía estamina, bueno, es lógico, ¿eh? Rayos, tengo que ponerme en forma. ¿Pero por qué? Lo de las pantallas de carga, hijo, lo de las pantallas de carga. Si podemos rescatar algo de la moto de Leon. Maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o te me haces encima. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. ¿Podemos usar algo de la moto de Leon? No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, ok. ¿Qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa. ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere mi moto? Sí, está bien. Mañana conseguimos las drogas, se las llevamos a Tucker, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos al norte. ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa, creo que largarnos de aquí nos vendrá bien. Probablemente. Espera, hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Vi una trampa así hace un par de días. Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo. Vamos, ayúdame a moverlo. Empuja. Ah, se pueden empujar los vehículos, ¿en serio? ¿Listo? Sí. ¡Empuja! Vale, ¿cómo se pega? Espérate. Dale, dale. Dios. Vamos. Ya casi llegamos. ¿Pero no les puedo lootear o algo? No se puede lootear. ¿Cómo no van a tener nada? Mira, tiene una hacha. Yo creo que se les podría lootear algo, ¿eh? Pero bueno. Estamos llegando al antiguo punto de control de Nero. Casi llegamos. Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma, iré adelante. Vamos. Pero las pantallas de carga, hijo, las pantallas de carga. No es necesario tanta pantalla de carga. Parece que ese punto de control los tenía acorralados. Sí, demasiado bien, carajo. Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros. Sí. Ah, mierda, míralos. No, Dios, vale. ¿Dónde, malditos idiomas? ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor, ¿podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? Bueno, o sea, sí se podía. ¿Se puede? No. ¿Este de aquí? Sí se puede.
Ese está medio abierto, man. No nos puede. ¿Hueles eso? Adiós. Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántas molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos, déjalo. Dejarlo mis bolas. Hijo de perra, ¿esperas que haya alguien en casa? Parece que se cumplió tu deseo. ¿Cierto? Tiene pinta. Vas a romper mi escopeta. Sí. Ok. Sigo diciendo este weón. Pero no hay loot, no tiene loot o algo. Está bien. Irás ahí de nuevo. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de refugiados. Solo actúas así cuando estás pensando en ir ahí. ¿Cómo actúo? No es tu culpa que esté en cuenta. Si te hubieras ido por Sara, la única diferencia sería que tú también estarías muerto. Oye, olvídalo yo. No se puede. ¿Y este? Tampoco. Ay, mierda. Fuera huevo, no tengo balas. No se les puede lootear, en serio. Chatarra. Mira allí. No pasarás tu moto por ahí. Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado. Eso es. Mantén la luz apuntando hacia allá. Sí. Bien. Qué mal rollo tú. Bien. Pero en serio, pero bueno, si le estoy apretando. Pero por favor. Bicho asqueroso ese. Podría necesitarlo. Bien. Maldición, carajo. Sí.
invasión, yo no planeé esto. Ya tuve suficiente de ti. Por fin. Pobre hombre. Vale. ¿Algo más para acá? Absolutamente nada. ¡Oh, mierda! ¡Más freakers! De momento no está siendo tan difícil conseguir bala. Aquí tiene pinta de haber algo. Otro nido. Sí, lo huelo. ¿Cuántas molotov te quedan? Acabas de usar la última. ¿Tienes combustible para hacer más? Sí, sí. Esto solo tomará un segundo. ¿Cuál era la molotov? No. Explosivos. Explosivo. Ah, eso servirá. ¿Listo? ¡Aquí vienen! Oye, vamos, sube. Sí, dame un segundo. Espérate, que faltaban cosas. Aquí. Listo. Ahora sí, ¿no? Sí, creo que no hay nada. Pensando en lo que dijiste acerca de ir al norte. Solo digo que necesitas alejarte de aquí y despejar tu mente. En la mañana entregaremos las recompensas y nos iremos. Por supuesto, hermano. Ahora sí nos entendemos. Querías freakers, ¿no? Mierda. El lugar está lleno. A ver, no tantos, pero... Joder. Había un demo que no se supone... Había una beta que no se te pone y te dejaba jugar desde aquí. Ay, se comen entre ellos mismos.
Sí, que había. Vamos a necesitar más munición. ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea. Tú solo ve avanzando. Aleja tantos como puedas y yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito. ¡Mierda! Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito. Regresas y nos vamos. Luego de matar a algunos idiotas. Tú y tu impulso suicida. Como dije, no esta noche. ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos, eso es! Aquí ¡corre, Boozer! ¡Hijos de perra! ¡El viejo Bill está allí! ¿Bill Boozer? Malditos niños. Vamos, váyanse de aquí, pedazos de mierda. ¿Qué tenemos aquí? Newts. Los Newts son asustadizos y pertenecen a lugares fuera del alcance como los tejados. Atacarán si notan que tu salud es baja o si invades su territorio. Sí, eso es. Quédense ahí. Nos llevaremos. Vale, yo no me acerco a ustedes, ¿vale? Arbusto, los arbustos funcionan como les escondite. Si no te han detectado, pertenece agachado, permanece agachado con el círculo para ocultarte y usa piedras para crear distracciones. Joder, macho. Los Newts. Lord Newt. Vale. Me vuelvo. Sí, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es dejarlo por aquí, ¿no? Llevamos más o menos media hora, ¿eh? Como primera toma de contacto, no está mal. Ahora va a ser un canteo tratar de sobrevivir esta weá. Así que a ponerle bueno nomás, ¿eh? Mi querido Deacon. Dick.